Yo soy Israel Mancilla Villaseñor. De profesión, soy ingeniero en desarrollo de negocios, pero tengo toda la vida bailando. El gusto por la danza inició desde muy chico. En casa siempre tuve como el apoyo, en el sentido de que mi tía, una hermana de mi mamá, pues siempre bailó. Y en todas las fiestas familiares siempre era quien ponía toque alegre al jalar a todos los sobrinos y a toda la familia para poder bailar. Más tarde, cuando yo estudiaba la secundaria, pues tuve el primer acercamiento cuando tuve la materia de educación artística. Pues fue cuando empecé a dar como mis primeros pasos en cuanto a la danza. Por primera ocasión al concurso nacional de guapangos en San Joaquín, Querétaro, que es la catedral del guapango, y fue justamente mi primer acercamiento con este género de folclore, que es el guapango, y de esta manera yo quedé completamente enamorado del son huasteco. ¿El amor a los guapangos limita todas las distancias, las achica de una forma sin palabras? El poder tener la oportunidad de bailar los guapangos al estilo hidalguense es una oportunidad única. Este grupo es un semillero de guapangueros de corazón. Y el maestro Israel hace que sea la meca del guapango hidalguense. Eso hace que cada kilómetro, cada segundo, cada frío, cada cansancio, cada gota de sudor valga la pena, aunque sea una distancia muy grande. Se hace con todo el corazón, por el amor a los guapangos, por el amor a Hidalgo y por el amor al arte. Me gusta la confianza y la forma en que nos deja trabajar Isra nos da la libertad de poder expresarnos nosotros. Bueno, es curioso, todos mis hermanos estaban con Isra cuando todavía estábamos en desarrollo rural. Yo tenía 4 años y desde ahí nació pues mi pasión y la verdad un gran cariño y decidí por la Huasteca en sí, por mis hermanos. A mí Isra, le hice el comentario a mi mamá, de que pues bueno, si no tenía como un niño que le hacía falta para irnos a un concurso. Entonces me comentó y pues yo le decía que a mí no me gustaban esos bailes como antiguos, ¿no? Entonces pues me dice a mi mamá, pues ve a probar. Vine, pues desde que entré, pues bueno, yo también era niño, iba en quinto de primaria y pues los demás jóvenes, los demás adultos, pues bueno, me recibieron con los brazos abiertos y fue lo que me convenció, el ambiente, y pues aquí estoy. Yo conocí al grupo por medio de mi hermano cuando recién entró al CBT-600, a mí lo que más me fascinaba era verlos bailar en las presentaciones en el Jafín y sobre todo cuando ponían el jarabe tapatío, porque era una de las sensaciones más bonitas que me dejaba, ya que me hacía que me pusiera la piel chinita y que tuviera esas grandes ganas por bailar, aunque no tuviera conocimiento alguno de los pasos. Realmente, desde el primer ensayo al que yo asistí, me di cuenta que Alma Huasteca no solo iba a ser un grupo de danza, una compañía de danza, sino que iba a ser una familia. Yo quedé fascinado desde el primer ensayo. Me di cuenta que aquí también iba a ser amigos, iba a crecer bastante, tanto como ser humano, a nivel danzístico. Pero realmente aquí estoy muy contento porque hago lo que me gusta, comparto con mis compañeros, con mi maestro. Hemos tenido la oportunidad de viajar y de crear pues nuevos recuerdos, tanto dentro del país como fuera del país.
y me siento muy contento de estar aquí. Y pues Alma Huasteca para mí ha sido mi vida. Cuando entré aquí al Subetis 200 como alumno, en ese tiempo no existía un grupo de danza como tal, un taller formado. Simplemente a los alumnos nos invitaban a participar para representar al plantel en proyectos efímeros que se hacían solo para ciertas fechas. Y cuando fui en primer semestre aquí en el Cebetis, asistí representando a la escuela al primer encuentro estatal de arte y cultura, y la verdad es que eso fue como el parteaguas para mí. Tengo que decirlo con mucho respeto que pues desafortunadamente no había el taller conformado como tal, con bases sólidas, y no me gustaba que las cosas se dieran así de forma express. Y entonces pues me dio la tarea de echar a andar ya un proyecto. Yo tenía 17 años cuando formé Alma Huasteca aquí en el Cebetis 200, exactamente en diciembre de 1999. Y desde entonces pues el Cebetis 200 ha sido mi casa. Realmente estoy muy casado, muy comprometido, tengo la playera superpuesta. Se dice que para ser un verdadero campeón son el San Joaquín. Representando a nuestra entidad, siendo portadores del nombre de Hidalgo en toda la nación. Hemos sido acreedores a preseas y reconocimientos especiales como el grupo con la mayor proyección escénica, mejor coreografía, mayor autenticidad, mejor investigación etnológica y etnográfica, y también presea Xochitl y Macutzochitl, que es el nombre que se le da a la presea que se le otorga a la equivalencia al primer lugar a nivel nacional. Ya tenemos 6 preseas Xochitl, que nos enorgullece mucho decir que a nivel nacional somos campeones, y me da mucho gusto porque pues esto también nos ha catapultado para que otro tipo de instancias nos volvieran a ver para hacer o llevar a cabo proyectos de difusión, y esto nos ha llevado pues a trascender fronteras. En el año 2010 a mí me invitaron a dirigir un proyecto que en aquel tiempo se llamó Fusión Folclórica. Yo fui fundador de ese proyecto y fui a España y Portugal por una gira que duró aproximadamente 2 meses. Tiempo después, en el 2012, con Alma Huasteca como tal, volvimos a ir a ese evento, a Festival de España. Estuvimos 40 días.
Y actualmente pues estamos trabajando ya con la FEMEXAR, que es la Federación Mexicana de Arte. Y ellos nos invitaron, acabamos de regresar muy contentos de diciembre pasado, de diciembre de 2019, de una gira que se dio por Manila, Filipinas, un festival hermoso que hace semana que están por Corea. Y actualmente estamos preparando nuestra siguiente gira al extranjero en verano de este año a un festival muy importante que se hace en Turquía. Bueno, pues Alma Huasteca ha dejado en mi vida el conocimiento acerca de la cultura del estado donde nací, el saber valorar y apreciar los bordados que cada una de las mujeres hidalguenses realiza y toda la dedicación y el empeño que le ponen para hacer cada uno de esos bordados. Lo adoptas dentro de tu día a día, entonces pues a mí me ha dejado varias experiencias de vida, entre ellas pues cuando era más chico, porque llevo ya 9 años, casi 10 en el grupo de danza, fue una gira a España, y pues la verdad es que el salir de México implica muchas cosas, porque también de cierto modo es una responsabilidad y una carga para ti, porque pues no vas como a una presentación aquí dentro de México o aquí dentro de Tepeji que todos te conocen, sino que sales y es representar a Tepeji, a Hidalgo y a México en otros lugares. Y en otros lugares valoran mucho el folclore mexicano, nos quieren mucho y siempre nos reciben con los brazos abiertos. Y pues esa es una de las experiencias más grandes. Ya posteriormente tuve la oportunidad recientemente de ir a otra gira por Filipinas, también fue al extranjero. Y te vas llenando, te vas cultivando, o sea, vas generando conocimientos y te vas desarrollando mejor como persona, te ayuda a desenvolverte mejor dentro de la sociedad. Las experiencias que me han otorgado se quedan en mi corazón y en mi alma para toda la vida, se van a quedar porque yo realmente amo este grupo, siento amor a la danza y cada que me subo a la tarima lo dejo todo, dejo mi corazón y esta disciplina, este taller, este grupo también me ha acercado muchísimo a mi familia porque yo no he pasado mucho tiempo con ella y cuando los invitaba a mis presentaciones con mucho gusto siempre iban a verme y eso me acercó mucho a mis hermanos, a mi mamá y a mi papá y es de las cosas que más le agradezco al grupo y más le agradezco al profesor. Todo lo que he aprendido ha sido para mi bien. Así que con este grupo me convertiré en un muy buen humano porque las metas están fijas y yo le agradezco bastante al grupo por eso. La vida siempre te pone muchos retos y tienes que echar mano de muchos elementos que te mueven para que puedan ser tu aspiración o tu inspiración, más bien dicho, y puedas tomarte de ahí para tomar fuerza. Yo creo que una de las personas que más me ha motivado o me motivó en su momento a ir siempre hacia adelante fue mi papá. Me cuesta un poquito hablar de él porque él desafortunadamente ya no está con nosotros, pero se me hace muy importante aprovechar el momento para reconocer que siempre nos educó para ir hacia arriba, ¿no? para trabajar por las cosas que quieres, por todo lo que te mueve, por todo lo que te inspira. Si bien es curioso porque en mis inicios con la danza tengo que reconocer que él no quería que yo me dedicara a esto. Sin embargo, yo creo que fue tanta la pasión y tanto el deseo que yo mostré en todo momento de querer estar en esto, en este camino, que yo creo que no le quedó otro momento o otra opción para apoyarme, ¿no? Y con mucho gusto puedo decir que tengo muy bellos recuerdos de muchos eventos en los que mi papá siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo, que siempre me acompañó, me ayudaba a hacer escenografía, a coser y a pegar y a hacer cosas de vestuario. Y pues bueno, con esto quiero
decir que siempre el apoyo de la familia va a ser fundamental para que cualquier individuo pueda desenvolverse en la sociedad. Y para mí Alma Huasteca pues también es como una familia, como otro papá, que te inculcan cosas, te hacen más responsable y te enseñan cómo sobrellevar tal vez problemas, porque Alma Huasteca igual te ayuda a desenvolverte y a olvidarte de los problemas que tal vez tienes en tu vida diaria, en tu familia, en la casa o en la escuela. Entonces llegas aquí y pues te olvidas de todo y te concentras simplemente en dar lo mejor de ti para transmitir eso que tú amas, tu pasión, que es Alma Huasteca, bailar. Que las personas que te están viendo, los espectadores, sientan eso a través de lo que nosotros amamos, que es la danza. También agradecerle al maestro Israel Mancilla, que dedica su tiempo, su vida, y que lo hace con mucho cariño. Es una gran persona, un gran amigo y un gran maestro. Los grandes maestros inspiran, como él. Inspira a querer a tu país, a querer el arte, a querer bailar. Gracias, maestro Israel. Yo soy Israel Mancilla y podría invitarte a que bailes toda la vida. Pero más allá, quiero invitarte a que persigas todos tus sueños. Todos venimos al mundo con un objetivo y con algo muy específico. Descúbrelo dentro de ti, sueña, vive, haz que sea realidad y siempre ve para adelante. ¡Y los dos!